José Pacheco, del Centro Real Social, Delegación Yucatán. Vamos a trabajar una rutina de actividad física para las extremidades superiores enfocado a adultos mayores. Vamos a comenzar con un calentamiento primero, sencillo, con movimiento articular. Empezamos con los hombros arriba y abajo. Arriba y abajo. Lo vamos a hacer durante 16 tiempos. Terminados los hombros arriba y abajo, tratamos de hacer círculos hacia atrás. Suave, igual 16 veces. Termino los círculos hacia atrás y voy con círculos hacia adelante. Igual 16. Terminando estos círculos, vamos a trabajar los codos. Hacemos uno y uno. Hacemos esto hasta contar los 16 tiempos. Una vez terminado esto, estiramos los brazos, cerramos los puños y hacemos arriba y abajo, cerradamente, igual durante 16 tiempos. Dejamos los brazos estirados, extendemos y cerramos. Igual 16 veces lo vamos a trabajar. Muy bien. Terminado esto, vamos a empezar con nuestro ejercicio. Vamos a utilizar dos botellas de PET de 500 mililitros. Lo llenamos de agua. O si tenemos mancuernas de un kilo, de medio kilo, lo podemos utilizar. Vamos a trabajar un poquito de fuerza sin llegar a una fuerza extrema o un peso muy pesado. Vamos a usar lo mínimo. El primer ejercicio, manteniendo las mancuernitas aquí abajo, subo y bajo, alternadamente, y esto lo vamos a hacer durante un minuto. Termino el minuto y voy a cambiar de ejercicio. Ahora, junto las dos mancuernitas, las dos botellas, atrás de mi cabeza y estiro los brazos arriba de mi cabeza, atrás y arriba. ¿Sí? Igual durante un minuto. Termino este tiempo, paso al siguiente ejercicio. Manos aquí al pecho, los codos a la altura del hombro y separo. Igual un minuto de ejercicio. Terminado ese minuto, pasamos al siguiente. Ahora subo al pecho, abro, junto al pecho y va. Medio, lados, en medio y abajo. Medio, lados, medio y abajo. Igual durante un minuto. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es, empezamos aquí en medio, lados, en medio, arriba, en medio, lados, en medio, arriba. ¿Ok? Medio, arriba, medio, lados, en medio, arriba. Este ejercicio igual durante un minuto. Terminado este ejercicio, vamos con el siguiente. Estiro mis manos, ¿sí? Separo, junto, paro y junto. Los brazos estirados ahora. Diferencia del otro que estaba con los codos flexionados, ahora brazos estirados. Igual lo trabajamos durante un minuto. Una vez terminados los ejercicios, vamos a hacer un pequeño estiramiento. Estiro el brazo, lo agarro con la otra mano y lo acerco al pecho. Cuento 16 tiempos. Luego hago lo mismo con el otro brazo. Estiro, agarro, lo pego al pecho.
Windows 16. ¿Sí? Si no tengo algún problema con el hombro, puedo poner mi mano aquí atrás y con la otra mano jalar tantito. Cuento igual 16. Termino, cambio del otro lado. Cuento 16 tiempos. Terminar los dos ejercicios ahora. Estiro mi mano con la otra. Agarro los dedos. Doy un jalocito hacia atrás. 16 tiempos y cambio mano. Igual 16. Estos ejercicios se pueden realizar sentado o parado. Recuerden calentar y al final estirar. Alimentarse sanamente y tomar mucha agua. Quédate en casa y actívate en casa.